¿Qué tal, gente? He conseguido recopilar una serie de bugs por Twitter de algunos hilos y nada, espero que os molen, espero que si queréis verlos como tal, están en Twitter, ¿vale? He cogido algunos que me han molado y de verdad que son increíbles, de verdad. Espero que os mole mucho. Mientras veis los bugs, os voy a dar una pequeña opinión de lo que está pasando últimamente con los juegos de Pokémon y que me parece, como fan de la saga desde hace, yo que sé, millones de años, yo que sé, llevo jugando desde Pokémon rojo, verde, azul, y siempre antes no había directamente calidad gráfica, no había nada, simplemente era un juego con píxeles y ya está. Y los sprays de los Pokémon eran píxeles. Entonces, sí es verdad que evidentemente todo ha evolucionado y todo va hacia el punto de que mínimo hay que entregar una calidad de juego. En este Pokémon sí es verdad que es derivado del Pokémon Arceus, lo han querido hacer también semimundo abierto, mundo abierto de exploración, y el Arceus ya tenía muchísimos problemas, pero muchísimos. Ha sido tremendo el hecho de que en Pokémon Arceus había bugs, no había texturas, prácticamente era todo líneas, y los FPS iban a uno o dos, mucho, o sea que es tremendo. Y en vez de arreglarlo, coño, me lo coges y encima me lo empeoras, que ya, es decir, es que las animaciones que tiene este juego, las texturas, cómo va, cómo está renderizado para la Switch, de verdad que yo creo que es una consola que puede dar muchísimo de sí, ya se ha demostrado con el Zelda y con muchísimos juegos, los Bayonetta, que se ven bastante bien, pero tío, ¿en qué cabeza cabe que te saquen un juego así y te lo casquen a 70 pavos, 60, y no se pueda decir nada? Coño, hay que decir todo lo que tiene. Es, al final, los juegos de Pokémon para mí siempre son muy disfrutables, me los casco y al final me los compro. Pero, hombre, yo creo que hay que tener un poquito de cabeza y decir, venga, vamos a intentar cambiarlo para que no sea siempre así. Porque ahora, si todos los juegos de Pokémon van a ser mundos abiertos de exploración, van a ser así, van a llegar igual de mal. Y ya sabéis lo que pasa con los juegos de Nintendo, que siempre están carísimos, no bajan de precio, da igual el tiempo que tengan. De 50 euros, 4 o 5 años, no bajan, tío. Y es una pena, porque a mí me gustaría comprarme más juegos de la Switch, pero no puedo porque están sumamente caro después de tantos años. Yo, digamos, soy un consolero en el sentido de Play, incluso Xbox, pero es que de Switch no puedo, porque no me puedo gastar ya en la Play, en la Xbox y luego un juego de 60 euros en la Switch después de 3-4 años, comprenderme también. Entonces, de verdad, que tiene unos bugs muy divertidos, muy acojonantes, que al final es verdad que no te rompe la experiencia del juego. A mí me pasó ya con el Cyberpunk, no me rompió la experiencia del juego, pero es tremendo la cantidad de cosas absurdas que hay. Así que nos vemos como siempre y espero que lo hayas disfrutado.